nombre es Ramiro Mercado, soy el supervisor del proyecto. El nombre del proyecto es Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico de la localidad de Cochamarca, Distrito Caraz, Provincia Guaylas, Departamento Ancash. En este caso son 134 unidades básicas de saneamiento, el cual va a ir con su biodigestor, dentro de la unidad básica tenemos el water, el lavatorio, su ducha y también tenemos un lavadero aparte. Bueno, el presupuesto total de la obra es 1.767.036.66. En realidad, este trabajo de esta obra dura 13 meses, solo todo el proyecto. El evento que hoy día estamos haciendo es la entrega de terreno y mañana ya estamos dando inicio a los trabajos con las actividades que tenemos programadas, ¿no? Dentro de todo el equipo tenemos un ingeniero de medio ambiente, tenemos un arqueólogo, tenemos el ingeniero, el residente de obras, un licenciado en administración, el asistente administrativo, tenemos una gestora social, una supervisora social, bueno, mi persona como supervisor de obras, tenemos también por parte de la municipalidad un veedor. Creo que ya lo dijo y ojalá, creo que vamos a estar en comunicación permanente. Para hacer de conocimiento que esta obra va a significar muchísimo para esta comunidad, por cuanto significa disminuir la contaminación, las enfermedades infectocontagiosas, porque van a tener una comodidad, una seguridad en cuanto se refiere al desagüe, y asimismo van a contar con el servicio de agua potable que es apto para consumo humano. Soy de acá de la Campiña, que represento como regidor. Es un orgullo para nosotros, ¿no? Es la segunda vez que estamos, no cumplimos todavía un año de periodo, pero ya estamos poniendo dos primeras piedras en la ciudad de Cochamarca. Como regidor de la Campiña es un orgullo para mí porque nuestro señor alcalde está poniendo pecho y puño para que la Campiña y toda la provincia salga adelante. Esa es mi palabra, señores. Muchas gracias. Un aplauso. Muy buenos días, amigos de Cochamarca. El día de hoy estamos acá para poner la primera piedra de lo que es el saneamiento básico. A esto quiero dar el agradecimiento a un regidor que no está en estos momentos porque está dedicado a salud, y la Comisión de Obras, que de alguna manera, de una manera cargosa, que es parte de lo que tiene que hacer todo funcionario, tocar la puerta a los ministerios para que pueda concretarse proyectos. El día de hoy, como decía acá el ingeniero, vamos a dar inicio a un proyecto que tiene un valor aproximadamente de 1.700.000. 4 meses de duración la parte operativa. Hemos conversado con ellos previamente de que, sobre todo, casi el 100% de la gente que trabaja acá sean de acá, de este lugar, de la zona de Campanacoto, la zona de Pati. Entonces va a haber trabajo para todos ustedes. Paralelamente, tenemos acá al residente y al supervisor, al asistente y al almacenero. Los cuatro son ingenieros que también van a empezar el día de hoy ya a trabajar lo que es el tema del local comunal, que es parte del compromiso que estuve acá como candidato. Entonces ya la máquina está llegando, además ya llegó a Cochamarca ya, ellos van a hacer hoy día los trazos para que empiecen a trabajar. También en ese proyecto tienen que trabajar ustedes. Hemos dicho claramente que la prioridad son ustedes. Segundo, quizás vendrán de la Campiña, de Santa Cruz. Ustedes tienen la primera persona que tiene que ser protagonista de este proyecto. Porque este proyecto son para ustedes y tienen que hacerlo con amor, con cariño, con responsabilidad. Yo me siento muy agradecido y aprovecho en agradecer la confianza que me dieron ustedes. Mi cargo es temporal, pero el corto tiempo que estoy como alcalde es para servirles a ustedes. Es para servirles a ustedes y servirles bien. Ustedes conocen la municipalidad, conocen mi casa, voy a ser padrino de una promoción acá y las puertas están bien abiertas. La voluntad hay bastante, pero siempre con buena comunicación. Mi agradecimiento a ambos residentes, a ambos supervisores, que el trabajo se haga pues de la mejor manera. De esa manera vamos a garantizar un buen trabajo. Muchas gracias.